Hello, good evening. No. Good evening, teacher. How are you guys? Hello. ¿Qué tal el día de hoy? How are you doing today? Good? Are you shy? ¿Están tímidos hoy? You shy today? El fin de semana me los mandó silenciosos. Hello, hello Carlos, how are you? Hello. Hi. Fine, okay, excellent. Vi que lo pensé un ratito. Fine, excellent, excellent guys. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Estuvo tranquilo. ¿Qué hicieron? ¿Salieron a pasear? What did you do today? ¿Qué hicieron el fin de? Oh my God, qué tarde. Work. Work, okay, you worked. That was Carlos. Por el momento descansar. Okay, excelente. Y qué callados y qué calladas andan hoy, Fernando. Yes, ¿verdad? Fernando descansando. Excelente. So, vamos a ver si hablan un poquito, por lo menos de la clase. Ya no me quieren contar cómo estuvo el fin de, right? You don't want to tell me. No quieren decirme, pero por lo menos de la clase sí me van a platicar un poco. So, espero que hayan avanzado. I hope that you have been working. Espero que hayan estado trabajando on the platform, en la plataforma que es lo más relevante, ¿verdad? So, yes, yes. Tendríamos que estar por la unidad 2, casi terminando, ¿verdad? Casi terminando la unidad 2. So that's like the most important part, terminando esa parte. Porque estamos iniciando la segunda semana y al final de esta semana, todos y todas tienen que haber terminado la section 3. Por lo tanto, tendrían que estar en el midterm, ¿ok? Si ya llegaron ahí, algunos o algunas van a ver que hay un midterm en la section 3. En la sección 3 hay un midterm, ¿ok? ¿Qué es el midterm? Es como un pequeño examen que ustedes van a tener ahí, ¿ok? Ok. A ver, denme un segundito okay, que teacher. Les... Okay, dame un segundo. Que tengo resuelto el tema que les iba del día de hoy, lo tengo resuelto ya con otro grupo y pues quiero limpiar eso para que ustedes sea new, sea completamente nuevo. Miren, los temas que traigo el día de hoy son bastantes como importantes, diría yo, en varias cosas del inglés, ¿verdad? So, porque hoy vamos a estar viendo el 2.6 y el 2.9. Si ya los vieron, vamos a ver cómo responder preguntas un poco más complejas, ¿verdad? Con el verb to be y también vamos a aprender un poco sobre las prepositions of place. So, sin más preámbulo con respecto al día de hoy, les doy la bienvenida a esta clase que es la quinta clase que están tomando de este curso. So, this is your second week here, su segunda semana aquí conmigo. And as I was saying before, como estaba diciendo antes, you have to complete unit or section 3 by the end of this week. Okay? ¿Entendido? Para el final de esta semana, you have to be done. Tienen que estar terminando section 3 with the midterm, ¿ok? Si ya van más adelante, pues felicidades. Pónganme un thumbs up si van más adelante ahí. Si ya van más adelante de la section 3 y esto que les estoy diciendo, pues pongan ahí un thumbs up para que yo pueda ver que ustedes ya van más adelante. Y los que no, pues tienen que llegar por lo menos a esa parte
en esta semana. Okay, very good, Ever. Ever ya, ya pasó de ahí. So Ever is ahead of that. Excelente. So, les doy la bienvenida por parte de Inglés Corporativo y mi persona, esta que es la quinta clase, segunda semana de este módulo. Inicio preguntando, ¿hay dudas con respecto a cualquier parte en la plataforma? ¿Me ha salido mal un ejercicio o he tenido problemas con algo? Para que me lo digan en este momento. Oh, miren, Miriam, ya terminé todos y los exámenes. ¡Wow! ¡Very good, Miriam! Démosle un aplauso ahí, Miriam. Pongan ahí pa, 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 unos claps para Miriam porque ya terminó todo lo de la plataforma. That's very good. Ok, ya, mira a sus compañeros ahí felicitándola. Excelente. Cada vez que alguien me dice que ya terminó todo, vamos a hacer eso. Vamos a hacerle unos claps virtuales. Ok, good guys. So, ¿no hay preguntas sobre la plataforma? ¿No hay nada? ¿Todo clarísimo? ¿No han tenido ningún problema? Ok, excelente. Ok, solo veo sus camaritas. A los que tienen encendida la cámara, gracias, porque puedo ver ahí un... Ok, por lo menos ahí me guío, ya que no me quieren hablar hoy. ¿Qué les hice yo? Ok, so, vamos con todo aquí a iniciar en esta clase. Solo voy a hacer un pequeño... ¿Verdad que con ustedes no vi el repaso del verbo to be? Vimos cómo ordenar oraciones. Les voy a presentar esto y ustedes me dicen si lo hicimos. ¿Hicimos esto? ¿No? No lo vamos a hacer todo por cuestiones de tiempo. No. Pero vamos a hacer esto, miren. Esta parte aquí sí la vamos a hacer. Quiero, porque me interesa saber que están bien con el verbo to be, que me reordenen estas oraciones que ustedes ven acá. ¿Ok? Entonces, con lo primero que vamos a iniciar es con reordenar estas oraciones. Y, for example, seguimos las reglas. Ustedes sí han copiado las reglas que yo les he dado antes de estar en su cuaderno y si no, pues... ¿Qué estamos haciendo? Espero que la tenga memorizada, por lo menos. So, primero tenemos I, right? ¿Cuál sería el segundo que debería ir acá? Am. I am. Am. I'm not. Okay. Primero sería I. I am not. Después de am sería am, ¿verdad? Sí. Después de am. Not. Uh-huh. Y después. A teacher. A teacher. A teacher. Excelente. Siempre en el chat. Sí, en el chat siempre, guys. Okay, esa sería la primera. Vale, y me las mandan todas así seguido, ¿verdad? Para, no, o sea, todas pegadas. No vayan a estar dando enter porque si no, no. Cuidado ahí, que no se nos crucen letritas en medio porque estamos diciendo otra cosa. Aquí me acaban de mandar, she's my mother. Yes, my mother. Ok, cuidado ahí con eso. Very good, Miriam. Jocelyn, Yesenia. Very good, Fernando.
Para todos, a manera de comentario, porque no es una persona en específico que lo haya hecho, sino que son varias personas. Entonces, recordarles que siempre, always, always, cuando estoy iniciando una oración, es capital letter, mayúscula, ¿verdad? Segunda cosa, la letter I, que indica yo, siempre va en mayúscula, ¿ok? I de yo, siempre va en mayúscula. Solo me pongan la I de puntito ahí. O sea, sí es la I de puntito, pero es mayúscula, ¿verdad? Right. Es comentario general porque varios les pasó. Very good, Joanna. Excellent, Ismael. Good job, Ever. Bueno, ahí cuidado con los capital letters. Una oración puede estar correcta, pero una letrita mal, así que solo tenga que ver con él. Si es mayúscula o minúscula, puede hacernos, ¿verdad? Y esto no solo acá, o sea, se los repito así y soy clara en eso, porque incluso cuando están en la plataforma, ustedes saben que un punto hace la diferencia. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Excelente, Andrea, Flor, Gilma, Beatriz, Rivas. Estela, Diana. Gabriela, fíjese en la... Uno, dos, three, la number three, ahí. Unas palabritas. Sí, ahí tenía la duda porque estaba insegura. Ya la voy a arreglar. Ok, son the boys, sería el sujeto. Very good, Saúl. Miren, a veces algunos me mandan así, me las mandan, les dan enter y a ustedes les aparecen seguiditas en su chat. Claro, ¿verdad? Porque ustedes las han mandado solo en privado para mí. Pero a mí que me están cayendo los chats de todos, entonces si usted las está mandando una por una, ¿ok? Le da enter y enter y enter, a mí me aparecen desordenada. Por lo tanto, hay algunas personas que no sé si ya terminaron porque les aparecen de distintas, okay, en distintos momentos. Stephanie Artiga, muy bien. Ok, bien. Los que no, siempre lo siguen mandando ahí, recuerden, y sería mejor si ustedes lo hacen de manera ordenada y me lo mandan todo junto para que no vaya a ser uno por uno y se me pierda en el chat realmente. So, la number two, ¿cómo queda? ¿Cómo queda number two? A ver quién me dice. She is my mother. Excellent. Okay, ¿cómo queda el number three in this case? The boys are playful. Excellent. Son juguetones. Okay, in this case. The girl in the room. Okay, the next one. We are not at home. Miren, como siempre utilizo capital al iniciar. We are not. Okay, five. My dad is smart. Excellent. Good job, guys. Ven que son muy inteligentes. Si lo tienen así, es correcto. Si no, y no les mencioné un comentario, tal vez se me perdieron el chat, pero es así. Ah, igual, ustedes sigan mandando la respuesta al chat
los que no lo han mandado completamente, porque a mí me queda registro de ese chat después y lo veo. Ok, esto no lo vamos a hacer por falta de tiempo. Vamos a pasar a este que es el tema del día de hoy, los que no siguen mandando ahí en el chat lo que les falta, y explico. A ver, tenemos dos temas, very important topics today. Son muy importantes el día de hoy, pues... Tampoco son tan difíciles because we are not discussing like difficult topics. No estamos hablando de temas así como very difficult. Son lo básico del inglés. Claro que tiene un nivel de dificultad para cada persona, ¿verdad? Sin embargo, son fundamentales en el inglés. So, vamos a la fecha del día de hoy. Today is Monday, November 23rd, 2020. ¿Por qué no se dice 23? Porque estos son números ordinales y no cardinales para las fechas. Y estoy segura que lo van a ver el próximo módulo y van a entender por qué algunas veces se escribe así, por qué se le escriben esas letritas al final, y ya lo van a entender, pero desde aquí lo van viendo un poco antes, ¿verdad? So, repito, es Monday, November 23rd, 2020, o 2020. So, tenemos en la section 2 aquí, what's this? So, we are in the section 2. Actually, estamos finalizando la section 2 aquí. Si van más adelante en la plataforma, pues bravo, bravo, right? So, the topic number 1 que vamos a discutir el día de hoy es el 2.6. Yes and no in where questions with be, okay? So, respuestas de sí y no, pero también de where. Y vamos a entender un poco sobre cómo hacer preguntas con double H questions. Prepositions es el topic number 2.9. Prepositions in front of, behind, on, next to, under. Ok, son los temas que vamos a estar viendo el día de hoy. Las preposiciones de lugar para indicar dónde se encuentra algo o alguien. Y también tenemos las yes and no where questions with be. So, first of all, primero que todo, first of all, we are going to do this interview, ¿ok? So, este es como un review de lo que hemos hecho. So, vamos a hacer una pregunta así con nuestros compañeros y vamos a decir, hi, what's your name? My name's Diana. What's your last name? My last name is Sayas. I'm sorry, how do you spell it? ¿Cómo lo deletrea, verdad? No entendí tu last name. It's Z-A-Y-A-S. Thank you. What is your phone number? It's blah, 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 ¿verdad? Y ahí ustedes dicen su phone number así discutiéndolo. So, vamos a ir a los breakout rooms. Copien esto si lo tienen, si no lo pueden copiar, igual si pueden tomar una captura, esto es mucho mejor. Y vamos a hacer esta interview con sus compañeros. Vuelvo a decir pronunciaciones. Hi, what's your name? Recuerden esa entonación a la hora de preguntar. Hi, what's your name? My name is Diana. What's your last name? My last name is Sayas. I'm sorry, how do you spell it? It's, y empiezan a deletrearlo, ¿verdad? Thank you. That, and what is your phone number? It's, y ya lo dicen, ¿verdad? Una persona va a tener el turno de ser el que está en las letras black y otra vez, cuando termine de ser usted quien entrevista, va a ser el entrevistado siendo color red, ¿ok? So one, you're gonna be black and then you're gonna be red. Depende de las letras ahí, van a intercambiar y uno va a entrevistar al otro y el otro va a entrevistar al otro. ¿Ok? ¿Entendida la actividad que tenemos en este momento? Yes. Okay. Yes. Excelente. Very good. Thank you, guys. Yes. So, we are going to work individually. Recuerden que estos breakout rooms no son para que yo hable, porque yo hablo aquí la mayor parte del tiempo y esto no es lo correcto, sino que ustedes hablen. Perdone, Luis. Tiene la palabra. ¿Será que puede poner otro momentito? Solo las últimas dos líneas me faltan que copiar. Claro. Recuerden que en este momento ustedes van a practicar, right? Entonces, lo que hemos practicado, ustedes ya saben cómo deletrear, porque ya se saben el ABC, ustedes ya saben cómo dar su phone number y estas cosas. Entonces, ¿qué van a hacer ahorita? Demostrarlo con sus compañeros. Dicharon que yo ya nos entrevistamos una vez y ya estuvo. Pues sí, tienen tiempo y pueden practicar una segunda vez. Y si dicen, mejor vamos a practicar las letras, si se ponen a practicar las letras, excelente.
A mí me gusta pasar por las breakout rooms y ver que están trabajando, porque that's the main purpose. Ese es el propósito principal, ¿verdad? Hasta me puse ronca de tanto hablar. Okay, guys. So, Luis, ¿me avisa cuando esté listo? Una pregunta, ¿qué era ya, last ya name? Ya estuvo. Okay, diga a la persona que tiene la pregunta, disculpe. ¿Qué era last name? Se me olvidó. Last name. Su apellido. Ok, gracias. Last name es nuestro apellido. Ok. Excellent. So, vamos a ir a los breakout rooms acá. Ah, ya se me desconectó alguien. Solo dije breakout rooms y se me desconectó. Aquí me va a aparecer después. Ok, vamos, todos vayan. Ahorita les doy la invitación, todos vayan. Carlos, una hacia la room. Ahí está, excelente. Your number phone number, please. Yeah, it's 7342-0769. Okay. Hello, Karen. Hello, miss. Excuse me. Me agarró la tarde. No hay problema. Mire, le voy a enviar ahí donde sus compañeros están practicando para lo que vean que están haciendo. Es algo que ya hemos visto. Solo es una entrevista donde va a decir su nombre, su apellido y su número de teléfono. Si usted quiere y se anima, después puede participar con ellos, ¿ok? De acuerdo. Para que los escuche y digo, si se anima, pues participa. Ahí va. Ok. ¿Qué parte no entendés? ¿La pronunciación? Ajá, una cosa. La primera es thank you, what is your phone number? En vez, thank you, what is your phone number? Thank you, what is your phone number? Ajá, nada más falta que entones un poquito más. What you... Perdón, thank you. Thank you. Yes, I remember. What's your last name? My last name is Artiga. How do you speak it? A-R-D-I-G-A. Is A R D Hi, okay. Hi, what's your name? My name is Hilma. What's your last name? Or 69. No, it's 7305-6189. Ah, 89. Okay. Okay, I see. Oh, yeah.
Y volvemos a repetir lo mismo. Esperamos que la teacher regrese a la sala. Volvamos a repetirlo, perdón, en todo lo que ella, en todo lo que ella nos saca. Hello. Vaya. Sí, vuelvan. Vaya, ok. A ver si escucho. Vaya. No escucho. Ok, ¿quién empezaba? Ahora, ahora deletreamos el nombre y el apellido. Yo right? Primero. Yes. My number is my name. My. Oya. ¿Y vos? San Miguel. Ah, desde allá. Es que en este grupo hay de todos lados, vea, porque hay de Huayúa, de Usulután, de varios lados. Sí, por ejemplo, la teacher es de Usulután. Ajá, cabrón. Es cierto, hay de todos lados. Sí, ay, yo no encuentro ese que dices tú. Es cabal el quiero ver, el 3.4. La sección 3 y el ejercicio 3.4. Muy bien, voy bien atrás, apenas empezando el double. No, pero de repente va a avanzar un montón, sí. Por el 2.3 voy apenas. Sí, es que hay lecciones que son así un poco más lentas. My phone number is 7 4 8 8 6 2 3 9. Si escuché bien, es 7 4 8 8 6 2 3 9. Yes. Ahí estamos. Estaríamos los tres. Ya hicimos la práctica. Ay, pero pueden practicar de nuevo. Sí, lo hicimos. Okay. Ya casi vamos a salir. No sé. No, es que el last name es como, o sea, el apellido, entonces. Ajá. O sea, escoges al final cualquiera. Sería como el primero, creo yo. Ajá. Porque si... Porque si quieres decir tu primer apellido o tu segundo apellido, no sé, me imagino que tendrías que decir your... Ay, no, teacher, si ya practicamos, ya estuvo, sáquenos de aquí, ya estuvo una vez, suficiente. Dos veces, tres veces, ya me estaban regañando porque no los había sacado, va, está bueno. Ya estamos aquí, ok, escuché, yo voy ahí, ¿verdad? Entre las rooms voy ahí viendo lo que está pasando, estoy escuchando lo que está pasando. Ustedes no me ven, pero sí ven que dice inglés corporativo, por lo tanto ya les da una pista porque rapidito algunos activos me dicen, no, teachers, ya practicamos, ya estuvo, no vaya a creer que no estamos así, ¿verdad? Pero algunas personas ya las encuentro ahí practicando, algunos otros, y muchas gracias, thank you very much for that. Algún compañero les dice, fíjese que yo tengo dudas con esto y no me sale bien, ah, pero yo lo entiendo, y le empiezan a explicar, that's very good of you, es very nice of you, ok, muy, muy bien de parte de ustedes, así que muchas gracias por eso. Escuché una duda bastante buena en una de las breakout rooms, por lo que la voy a compartir, las personas que estaban discutiendo eso, pues les voy a aclarar. Escuché que estaban diciendo que, ¿cómo se diría? Entonces, si quiero decir mi primer apellido y mi segundo apellido, ¿verdad? Entonces estaban diciendo eso. En English, right? Last name es sus apellidos, ¿verdad? Sus apellidos. De hecho, eso es como más común de este lado, de América, ¿verdad? Para abajo, de México para abajo, es más común que nosotros tengamos dos nombres y dos apellidos. Porque para ellos solo es un nombre, un apellido y tienen algo que se llama el middle name. El middle name es como el que los distingue de los demás. Es el nombre de en medio, digamos el middle name. So, for example,
digamos que, vamos a ver, ¿a quién tengo aquí que tenga un nombre completo? Nadie. Vamos a ver, le voy a preguntar a Stephanie Artiga. Stephanie, ¿cuál es su segundo nombre? Es del Carmen. Del Carmen. Entonces ese sería el middle name de Stephanie. Entonces ahí en Estados Unidos ella sería Stephanie Artiga, más nada, simple, seco así. Pero si le preguntan su middle name para cuestiones legales, ella diría del Carmen. So, Stephanie del Carmen Artiga. Hasta ahí. Y su apellido solo sería Artiga. Cuando se casan, las mujeres toman el apellido de los esposos y los hijos solo obtienen el apellido del esposo y no el de las mamás. Ese se elimina por completo. Otras realidades de otras sociedades. Y nosotros no. Nosotros no lo perdemos, pero lo pasamos de segundo, ¿verdad? Entonces es como dos nombres, dos apellidos, y por eso es cuando ustedes van a ver películas que le hacen burla a los nombres americanos, digo, a los nombres latinos, y van a decir, no sé si han visto alguna vez Mini Espías, que la muchacha se llamaba en Carmen, de la Juanita no sé qué, de la Rosa no sé cuánto, y el nombre se lo hacían así como que súper largo, exagerando que nosotros tenemos un montón de nombres y apellidos, dicen ellos. Entonces sería básicamente last name, solo uno, pero nosotros diríamos nuestros dos apellidos y deletrearíamos ambos, ¿ok? Bien, so now we're gonna go in here. Ah, miren, hoy les traigo una actividad que me parece interesante. Esta no es la clase, no se los pide la clase, pero sí es un reto que a mí me gusta que mis alumnos tengan. Teacher, pero es que la pronunciación, no sé qué. Entonces, este es uno de mis tips más, no sé, populares, mejores, que yo considero que ayudan un montón a la mejora de la pronunciación, y es decir tongue twisters, ¿ok? Tongue es lengua, twister. So, ¿qué creen que es un tongue twister? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué es? Trabalengua. Exactly, that's what it is. Es exactamente lo que es. So, basically, lo que vamos a hacer aquí es aprender a decir tongue twisters para que nuestra lengua vaya ahí desenredándose. Yo, a manera personal, les voy a decir que esto va a ser voluntario, que al final de esta semana, y lo voy a anotar porque a mí se me olvida todo en la vida. Ay, no, no, esto no, este papel no lo tenía que arrancar. Vamos a ver, voy a escribir aquí. Tongue twister. Para el jueves. Ok, for Thursday. ¿Quién lo quiera decir para el jueves voluntariamente? Ustedes van y dicen, teacher, fíjese que usted dijo eso. Y yo, ok, vaya, le voy a dar el chance para que lo diga. Lo voy a decir yo, como yo quiero que ustedes lo digan, sin mostrárselo, ya se lo voy a volver a mostrar. Lo van a decir así. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ok, eso es lo que ustedes van a decir. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Yes. Ok. Se lo puedo poner de nuevo. Y voy a explicar poco a poco. Sus caras de what? No. Hay peores. I scream. Recuerden que no es scream. No hay una E aquí, ¿verdad? Por lo tanto, scream. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Básicamente lo que dicen en español es yo grito, tú gritas y todos gritamos por helado. Es lo que dice. ¿Sí? Pasando el carrito de los helados y salen todos los niños gritando. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Voy un poco más rápido. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay? Ajá, ajá, y la lengua y ustedes como que, what? Ahí en su casa, ¿verdad? Riéndose, los que tienen la cámara activada y los que no, pues supongo que están ahí riéndose también o intentándolo. So, pero, ¿qué quiero con esto? Que ustedes al final de la semana o de ahí estén durante el día, ¿verdad? Ay, ¿cómo que se decía esto? Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Y van a ir aumentando la velocidad.
Después les voy a mostrar otro. Y al final del curso les voy a dar una opción, que me digan dos, que me digan uno de dos, o que me digan este o que me digan el otro. Y les aseguro, lo prometo por esta crema para labios, les prometo que ustedes van a querer decir este. Y me van a decir, no, teacher, el del ice cream, le voy a decir yo, no, el otro no. Para que vean cómo va a estar el otro. ¿Ok? Lo repito una vez más. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Pero me van a agradecer porque sus S's al inicio de las palabras van a salir mejores. Sus R's van a quedar en cream, cream. Y no van a decir cream, cream, teacher. El ice cream, ¿verdad? Scream, no. Van a decir ice cream. Y le van a preguntar, ¿y cómo aprendiste a decirlo así? Ah, es que yo así casi soy nativo. O sea, yo no me la pico, ¿verdad? Pero, y en realidad un trabalengua se lo enseño. ¿Ok? Excelente. Esto es reto. Yo los reto. Ok, so vamos a aprender a hacer preguntas con be. Ya les había dado aquí arribita una fórmula para hacer preguntas, si no me equivoco. So teníamos, ok, teníamos esto. Aquí están las preguntas, ¿verdad? So questions with the verb be. So obviamente teníamos la rule que nos dice que primero escribimos verb be. Then we have the subject complement question mark. Hay dos formas de responder esto, que es con yes or no, siguiendo un sujeto y un verbo, si es afirmativo o si es negativo, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos discutido. Ok, so ahora, en el tema del día de hoy, lo que vamos a hacer es hacer unas cuantas preguntas con el verb be y ustedes me van a ayudar. Denme una pregunta con el verbo to be, así, que se abra con el verbo to be. Do you speak English? Do you, ¿es verbo to be? Speak English. Are you a Marian? Are you married? Okay. Okay, aquí estoy preguntando si tú estás, ¿verdad? Entonces estoy utilizando el verbo to be. Okay. El que dice, do you speak English? Esa es una muy válida y es una pregunta muy buena, pero estamos hablando del presente simple, no del verbo to be. Entonces, vamos a hacer otra con el verb to be. A ver, ¿qué me dicen? Are you boring? Así sería mejor. Are you bored? ¿Estás aburrido? Y espero que no. Bueno, o sea, yo sé que las clases, ahí, ¿verdad? Pero espero que no. Vamos con la otra. Number three. A ver quién me ayuda. Are we play soccer tomorrow? Perdón, se me juntaron muchos. Are we play soccer tomorrow? Are we going to play, para hacerla así? Soccer tomorrow. Okay. La haría con el verbo to be de esta manera. Are we going to play soccer tomorrow? A ver, otra. Are you learn English? De las dos que escuché, voy a hacer una sola. Como cuando hacen casamiento. Are you a student? Ok. Are you a student? Cuando yo digo, are you learn English, estoy diciendo, ¿estás tú? Aprende inglés. ¿Estás tú aprende inglés? Entonces, hay que... Preguntas con el verbo to be son preguntas que se contesten con si yo estoy o si yo soy. Si tú estás o si tú eres. For example, esa de are you married, are you bored, are you student. Otra podría ser are you my teacher, is she your mother, is he my friend, are they working, are they... A couple, are they siblings? Okay, son ellos hermanos, son ellas hermanas, son pareja, son amigos, ustedes son pareja. Han visto esos videos, no lo vean, son horribles. Okay. A ver, otro ejemplo.
ya que vieron ejemplos que les di, a ver. Am I swimming with you? Ok, esta, y la voy a escribir, pero esto es presente continuo. Son preguntas más avanzadas, pero siempre son, inician con el verbo to be. Ok, bien. Ok, ahora, esto ya lo tenemos entendido. Voy a borrar esta porque es más compleja y esta que también es compleja. Vamos a poner una aquí como are they coworkers. Esto sería, son ellos compañeros de trabajo. Are you... Is she tired? Is she tired? Yeah, very good. That's a good one. ¿Está ella cansada? Is she tired? Ok. So, preguntas de este tipo. Que yo contesté con... Ajá. Is he a doctor? Y la otra que me estaban diciendo, también escuché a alguien en el fondo decir otra. Is she will work here? Is she work here? Ella trabaja aquí. Sí, trabaja ella aquí, pero recordemos que cuando yo hablo del verbo to be, estoy preguntando ser o estar. Entonces, si yo digo, is she work here? Estoy diciendo, trabaja ella aquí, no estoy diciendo el está, ni el es, ¿verdad? No estoy diciendo está y es en esa pregunta. Esa pregunta son con do, y esas las van a ver más adelante. Does she work here? Sería lo correcto. Pero si yo quiero hacer una... Diga. La número 5 está correcta. Oh, perdón, se me comí la S. Yeah. Me van a disculpar, es que no cené. Bueno, sí cené. Vida de gordita. Ajá. Is he your boyfriend? Oh, ok, that's a good one. Aquí estoy preguntando si él es, ¿verdad? Por lo tanto, es válida esto, porque es o está. Is he your boyfriend? Yes, that's a good question. Ahora, la que me estaban preguntando es como, is she work here? Yo mejor diría, is she here? ¿Está ella aquí? Y ahí ya estoy hablando de, y de ser o estar. Importante que recuerden que cuando yo les digo hagan preguntas, no les digo hagan preguntas como así a lo general, ¿verdad? Como, do you work here? Are we gonna be there tomorrow? O, will you be there? Preguntas complejas, perdón. Les estoy preguntando, les estoy diciendo preguntas del verbo to be, es cosas de algo que se es o algo que se está. Yo estoy preguntando si tú eres o estás esto, si ella es o está esto, si yo soy o estoy esto, ¿ok? ¿Queda claro ese aspecto? ¿Puedo preguntar si él es inteligente o algo así? Exactly, exactly. Porque es, ahí mismo usted lo acaba de decir, si él es. Entonces, la pregunta es sería como... Are you smart? Smart se escucha mejor. Pero it's intelligent is correct, pero yo digo mejor smart. Are you smart? ¿Eres tú inteligente? Yeah, are you smart? En el chat enviaron una, la envió Joana Gómez, que me parece muy buena. Is it your cat? Is it... De hecho, la voy a copiar y la voy a pegar para que la vean. Esto lo mandó, lo vamos a pegar acá. Esto, is it your cat? Esto lo mandó ella, ¿verdad? Entonces pregunta, ¿es ese tu gato? ¿Es ese tu gato? Ok, ser o estar. Are they school? Are they school? Are they in the school? Esa es una buena. Are they in the school? ¿Están ellos en la escuela, verdad? Are they in the school? Yes, eso es una buena. Ok, ahora. Digan, perdón. Si yo digo, are you angry? ¿Eres tú inglés? No, angry. Enojado. Angry. Are you angry? Are you angry? Yeah, that's correct. Yes, es correcto. No. Aunque a mí no es, me gustaría. Are angry. No es decir you are, porque ahí es afirmación. Y recordemos que cuando hacemos preguntas, hacemos contraposición del verbo con el sujeto. Recuerdan eso, ¿verdad? Okay. Ahora, yo en lugar de decir are you angry, yo diría mejor esto como are you mad. Es como más común que digan eso. Para preguntar si están enojados, no dicen así, sino que dicen así. Are you mad? Are you mad? Y al decir, digamos, am I very angry? Am I very angry?
Am I very angry? Yeah, you can say angry. That's correct. Pero yo solo les digo que es como más usado el mad. Que es como, estás como enojado, molesto, mad. Eso es. Pero está correcto si dicen enojado. Yeah, am I very angry? Yes, that's correct. Ahora, guys, se nos va a hacer ahí. Y pues voy a pasar en ese momento todo el tiempo. Voy a explicarles cómo hacer preguntas. ¿Por qué se movió un cuadro? ¿Y qué cuadro estoy moviendo? ¿Por qué? ¿Qué? La tecnología. Ok. Questions with be. Y aquí estas preguntas, miren, estas preguntas solo se contestan con sí y con no. Por eso algunas se las corregí y decía, no son válidas, no son válidas. Chicos, pues está correcto lo que me están diciendo, sí, pero no es válido porque no me están preguntando algo de ser y estar. Y al preguntar algo de ser y estar, yo solo contesto, sí soy, sí estoy, sí es, sí está, ¿verdad? Como, are they in the school? ¿Están ellos en la escuela? ¿Yo qué voy a decir? Yes, they are. Yes, they are. Negación, yo diría. No, they aren't. No, they aren't. Very good. Excelente. Entonces, are you smart? Yes, I am. No, I'm not. ¿Verdad? Simple. Tan simple como eso. Ahora, cuando yo quiero hacer una pregunta donde yo necesito que me den una razón, donde yo necesito que me digan una respuesta más completa, ¿ok? Yo voy a utilizar esto que se llaman las double edge questions, okay? Double edged words. Son palabras que me ayudan a preguntar cosas más complejas y si las uno con el verbo to be, puedo hacer preguntas más amplias. Por lo tanto, voy a explicar cuáles son las double edged que tenemos acá. La primera es who, la segunda es what, when, where, why, how, quién, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ok? ¿De verdad nadie veía Mini Espías? Porque aquí había una canción que decía ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Y si la escuchan en inglés dice exactamente esto. Pues yo les digo, todo sirve para aprender inglés. Ok, so... ¿Cómo hago una completa? Ok. So, primero, en esta fila quiero que entiendan. En la anterior yo abría con be, seguía el subject, seguía el complement y seguía el question mark. En este caso, a esa fórmula que ya teníamos, solo vamos a agregar al inicio una palabra con double H, ¿ok? En esta fórmula. Pero tiene que tener sentido mi oración. No voy a hacer una oración solo por hacerla. Entonces, ¿cómo tiene sentido mi oración? Voy a explicarles. Who is she? Si yo digo así, who is she, que estoy preguntando quién es. ¿Quién es ella? Ajá, ¿verdad? Tiene sentido. ¿Quién es? Se fijan, ahí está el verbo to be. Who is she? ¿Quién es ella? ¿Ok? Si yo le pregunto, ¿quién va a ir contigo? ¿Quién va a ir contigo? Yo digo, who. Ah, ¿verdad? Pero ahí no tiene sentido porque estoy utilizando el está en esa oración. ¿Quién va a ir contigo? No estoy utilizando el está, ¿verdad? Entonces, yo no puedo hacer esa pregunta con el verbo to be. Entonces, yo eso lo voy a dejar para más adelante. Ahorita me voy a concentrar en otra con el que tenga que ver con el verbo to be. What? What? Como es una cosa, puedo utilizarlo con el it, ¿verdad? What is it? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Okay. When, when is your birthday? Podría ser una. When is your birthday? Okay. Esta puede ser una con when. Ahora, este, your birthday, si yo lo tuviera que reemplazar por un pronombre, okay, si yo le digo, ay, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es qué? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, okay. Pero si yo pudiera decir esto, como when is... ¿Cuál creen que sería el pronombre que podría reemplazar a your birthday? A ver. It. Your date. It. When excelente. Is it? When is it? It? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Uh-huh. ¿Verdad? Una forma simple de preguntarlo. Ya estamos hablando como, ay, para mi cumpleaños yo voy a hacer tal cosa, para mi cumpleaños yo voy a hacer tal cosa. Y le dice, ay, ¿cuándo es? Ya tú sé que estoy hablando de tu cumpleaños, ¿verdad? Sé que me estoy refiriendo a eso con el it. Entonces simplemente pregunto, when is it? Para no redondear. Okay.
Excelente. Se me olvida el español, bien feo. Ok. Vamos a pasar con la number four. Where. Where, ¿qué? ¿Dónde, qué? Where do you live? Ahí estoy preguntando dónde, dónde, ah, vaya. Me dijeron dos. Una es válida, la otra no. La primera es, where do you live? Ah, ok. Estoy utilizando el do. No estoy preguntando okay, dónde estás. Preguntando dónde vives. Where are you from? Pero el where are you from, sí es correcto, porque estoy preguntando de dónde eres. Ahí va el es o estar, el ser o estar, ¿verdad? Ajá, ahí me van captando. Where are you from? Excelente. Number five. También. ¿Cómo? Where is it? Where is it? Yes, where is it? Ese es un ejemplo muy bueno también. Podríamos poner where is it? ¿Dónde está, verdad? Where is it? Where, verbo to be, it. Siguen esta regla. Si siguen esta regla, ustedes están en lo correcto. Why? Why? Is, vaya, la que me hacían aquí arriba, miren, la que hacían ustedes aquí arriba. Are you mad? Are you mad? Como, sí, sí estoy enojado, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué te enojaste, verdad? El why es por qué. So, why? So, why esa misma de arriba, correcto, la cambio y digo, why are you mad? ¿Por qué estás tú enojado? Why are you mad? ¿Ok? Se comprende, se entiende, ¿verdad? Que estamos siguiendo un patrón. Yo estoy preguntando algo que tú estás o algo que tú eres. En esta, si yo preguntara solo así, como are you mad, sin el why, solo tendría una respuesta de sí y no, ¿verdad? Pero como estoy agregando el why al inicio, yo necesito una respuesta. Y al ver, alguien lo sabe. Si alguien lo sabe, dígamelo y si no, se los explico. ¿Cómo contesto una pregunta de why? ¿Por qué? Because. Exactly. Bien, guys. Ustedes andan en lo correcto, andan en la jugada. Because. Este why es el por qué separado y con tilde en español. Para aprender inglés también tengo que saber español. ¿Por qué separado y con tilde? ¿Por qué no se escribe así? Miren, si ustedes lo escriben así, probablemente eran de la época cuando nos cobraban por letra en los mensajes y uno ahorraba ahí, ¿verdad? Y ponía por qué para que no le salieran dos mensajes, ¿right? Pero en este caso... Cuando estábamos listasal. Exactly, listasal. Yo, usted listasal, yes. Ustedes son de mi época, ¿right? Allá. Hace un par de años donde teníamos que ahorrar letras. So, yes, pero ahora que tenemos WhatsApp y podemos mandar un texto así de grande, right? Así se lee todo el mensaje para abajo, right? So, y le da leer más, de hecho, leer más. So, aquí utilicemos como es. ¿Por qué? Separado y con tilde es para preguntar. Porque unido para respuesta. Y hay otros tipos de por qué que no le puedo explicar ahorita porque eso es inglés. Luego vamos con la siguiente. Why? Why are you here? How? Y aquí, si no me dicen la que estoy pensando, me voy a enojar. Exactly, thank you. Gracias. Ya dije, me voy a ir enojada. No, ¿verdad? How are you? ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué fácil es esto? Es fácil. La cosa solo es entenderle, comprender por qué, utilizar la lógica. Claro, yo quiero hacer otras preguntas. Es correcto hacer otras preguntas, pero lógicamente yo estoy hablando de el ser o estar, ¿ok? Y al ser o estar, si mi pregunta es, ¿dónde vives? ¿Se trata de ser o estar? No, ¿verdad? Si mi pregunta es, ¿cómo te llamas? ¿Es de ser o estar o no es de ser o estar? En inglés. Ajá. How is your name? No, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo pregunta en inglés su nombre? Lo acaban de hacer en la entrevista. What is your name? Entonces sí, es del verbo to be, ¿verdad? Ajá, los puse en jaque. Y ustedes, no, teacher, no. A todo lo que yo les decía, no, ¿cómo cree? Y ahí los puse en jaque. Ok, o cuando decían en la escuela. ¿Cómo te llamas? Porque es what. Porque no es literal con el español. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que aprender del inglés. Y muy buena pregunta, Fernando, pero no es literal. No tenemos que traducir todo literalmente al inglés, ¿verdad? Como, ay, pero es que yo digo cómo, y cómo es how, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a decir así? Porque en el inglés se dice qué es tu nombre. Y ellos no lo tradujeron literalmente. Para ellos es complejo, para ellos es porque, ¿y por qué no dicen qué es tu nombre? ¿Por qué dicen cómo es tu nombre, verdad? Porque es feo, se oye. Entonces, es cosa cultural, ¿verdad? Es una traducción distinta, no es literal.
Pero, teacher, ¿y el what no equivale también a cuál? Puede equivaler a cuál en algunos momentos. Muy bien, muy buena aclaración. Esa fue Flor, ¿verdad? Sí, sí. Excelente. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Sí, también puede ser cuál es tu nombre o qué es tu nombre. Nosotros lo podemos traducir como un cuál, así como lo dice Flor, pero para ellos es qué y para ellos es correcto decirlo así. Pero para nosotros podemos decir que es una variación donde ellos a veces lo traducen como cuál en el español. Bien ahí. Ok, so, vamos... iba a hacer esto, pero esta actividad creo que la voy a dejar para después porque si no, no voy a poder explicarles esto. Estos son las preposiciones de lugar, prepositions of place. So, ¿dónde se encuentran las cosas? ¿Ok? Es muy complicado porque en inglés podemos decir in, on, y decimos, pero ¿qué es lo mismo? In y on. No sé si ustedes eran, o la otra clase que me preguntaba, ¿por qué se decía? Ah, no, no eran ustedes. Creo que era un grupo que cubrí. Los aviones yes. Que decían on November, on Monday. Uh-huh. ¿Y por qué digo on y por qué no digo in? Esas cosas, también hay una explicación para eso porque son preposiciones para en ese caso. Pero ahorita vamos a hablar de las preposiciones de lugar, ¿verdad? Entonces, aquí tengo las preposiciones de lugar con esto, ¿verdad? Con esta ball que está acá, que ustedes pueden ver a este lado. Ups. Al lado derecho sería, no sé ustedes dónde está, para mí está en el right. Ok, so, very good. Tenemos aquí las prepositions of place. La primera es behind, behind. Y está, miren, ¿a dónde? So, for example, estos, no sé ni cómo se le llamaría esto. So, estos earpods están behind my hand. O sea, están detrás. Exactly. So, in front significa? Delante. Frente. Exactly. Enfrente, uh-huh, yes. O delante. Aquí, next to? Lado. Del lado. Exactly. Between? Entre. Entre. Exactly. Near? Cerca. Exactly. Above. Mire, no está encima, pero está? Sobre. Sobre. Sobre, ¿ok? Está ahí flotando, ¿verdad? Como que tuvieran algún poder para flotar. Below, ¿significa? Debajo. Okay. También se dice under, pero under es más así como esto. Below es como esto, under es así. ¿Ok? In. In. En. Pueden ustedes traducirlo de dos maneras. En o dentro, ¿ok? Dos. En, pero como en mi mano. Ok. Y on. Miren, on, ¿cómo es diferente al en? Sobre. Sobre mi mano, ¿verdad? Están sobre mi mano. On. So, si algo está sobre su mesa, it's on the table. No está in the table, porque no está dentro de la mesa. Ok. Pero, si yo hablo de... las páginas aquí... ¿Qué están? ¿Están on o están in? In. Ok, in, ¿verdad? Eso ejemplo. Entonces quiero que ustedes sean conscientes de las cosas que tienen a su alrededor y hagan ejemplos así, ¿verdad? Porque no hay mejor forma de que el conocimiento se quede que practicándolo con algo que a mí me sirve, ¿right? So, for example, van a tomar ustedes un objeto cualquiera y van a decir, oh, entonces esto, vamos a hablar de otro objeto. So, this, ok, este pen. So, this pen is behind, ok, ustedes ahí pueden hacerlo en su casa. Is behind, the pen is behind, y estoy utilizando el verbo to be, se fijan, is, para denotar dónde está. Is, ah, está, porque cero está, repito. Is behind my hand. The pen is in front of my hand. The pen is next to my hand. The pen is between my hands. The pen is near my hand. The pen is above my hand. The pen is below my hand. The pen is under my hand. No está ahí, pero se lo digo. The pen is in my hand. In my hand. Ahora sí lo tengo en mi mano. No está sobre mi mano, ¿verdad? Está en mi mano. In my hand. Y the pen is on my hand. ¿Ok? No está en, está... Sobre. Sobre. Right?
Ok, entonces ustedes van a practicar así de esa manera para que se les haga más fácil. Se me hizo tarde para la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a hacer unos ejemplos con esto, así que tengan algo cerca para con lo que puedan practicar, ¿ok? Bye. Bye, teacher. Thank you. Okay, guys, so I will see you next class. Bye, bye. Bye, bye.